A ver, que ha ido para acá, coño, que no, no estás viendo las putas huellas. A esas huellas. ¿Iban los piratas tras Barnabás? Van en esta dirección. ¿Por qué voy a tener que hacer todo? Los cuerpos están achicharrados. ¿Qué ocurrió? Por aquí había más sangre. Espero que no sea de Barnabás. Esta espada rota no pertenecía a Barnabás. Eso es buena señal. Está claro que aquí ocurrió algo malo. Pero, ¿hacia dónde habrán ido? La sangre sigue por aquí. La persona herida debe de estar en esa cueva. ¿Vale? Así que tú eras la persona herida. Si se van a reunir en el pueblo, allí es donde debo ir. Vale. Es que tengo toda la intriga ahora mismo, ¿eh? Allí está pasando algo raro. Barnabás debe de estar oculto. ¿Y si lo han capturado los piratas? Tengo que acabar con ellos. Gracias. No me cansaré de repetirlo. Me mataré. Ahora. No irás a ninguna parte. Voy a ahorrarte esa sonrisa de la cara.
Vale. Esta es la mía. ¡Corre! Ahora os saludo de verdad, ¿vale? Por ahora me voy a quedar aquí en una esquinita. No me miréis mucho. ¡Hola! ¿No? ¿Todavía no? Vale. Ah, ahora sí. Vale. Ahora sí. ¿Quién puede decirme qué ha pasado? Vino un hombre y destrozó nuestra granja. Un hombre no. 10, 20. De uno en uno. ¿Qué aspecto tenía? Era un loco con un solo ojo. Destruía todo lo que tocaba. ¡Quemó mis cultivos! ¡No! ¡Estaba por allí, destruyendo mi establo! Estaba por todas partes. Bien, de acuerdo. Cassandra, creo que es verdad. Barnabás encontró el artefacto. Si la carta estaba en lo cierto, este objeto tiene el poder de corromper al portador por completo. Es cierto. He mirado a los ojos a los monstruos que crea. Los que están dentro no volverán. No pueden volver. ¿Y el artefacto? ¿Cómo podríamos arrebatárselo a la misma fiera que ha creado? No lo sé. Tiene que haber alguna forma. ¿Y si es demasiado tarde? No puedo anticiparme tanto. Por ahora. ¿Qué podemos hacer? Debo encontrar a Barnabás antes de que sea tarde. Pero los piratas van tras él. Los soldados lo matarán por el daño que ha hecho. Tengo que intentarlo. No lo abandonaré. Sigue su caos. Parece que se dirige a Casiopi. ¡Deprisa! No me jodas. El sol se alza. Si persiguen a Barnabás, he de detenerlos. Oh, esto sería mucho más fácil con mi lanza. ¡Ay, no! Aunque bueno, lo que más pinta tiene de... Lo vi correr hacia el templo. ¿Ves? A ese al que todos buscan. ¡Asegurad el templo! ¡Que no escape ese loco! Ahora mismo me siento un poco como... Como si fuese a atacar por lo que sea un papa, ¿sabes? ¿Estoy lleno de enemigos? Gran Zeus poderoso, no estoy bien. Llama a tu hijo Apolo. Cúrame de esta locura. Haré lo que sea necesario. ¿Barnabás? Cassandra. Oh, Cassandra. Tienes que ayudarme. Hay algo que va muy mal. Lo sé, Barnabás, ya lo sé. Tienes que darme el artefacto. Tengo miedo. Sé que lo tienes.
pero dámelo. ¿Quieres? Pero... Es lo que hace que actúes así. Si me das el artefacto, todo volverá a estar bien. Pero es lo que me protege. Lo único que me mantiene a salvo. Sé que por dentro sigues siendo tú. ¿No ves lo que hace contigo? Con esto ya no tengo nada que temer. Antes era débil y cobarde. Y ahora tengo el poder de un dios. El verdadero Barnabás nunca diría eso. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Alto! ¡No quiero hacerte daño! Okay. Vale. Da igual. Sé que tu debilidad no reside en tus músculos, sino en tu corazón. No, por favor. No me mates. Me rindo. Por favor. Este no eres tú. Tengo que debilitarlo. Debo continuar. Una vez me salvaste, Cassandra. ¿Recuerdas? Así empezó nuestro viaje. No lo acabes ahora. ¡Para ya! No son reales. No son reales. Dioses, no dejéis que Cassandra me mate, que me permita vivir. Perdóname, Barnabás. Estoy muy débil. Por favor, no me hagas daño. No te haré daño, pero dame el artefacto. Ayúdame, por favor. ¿Quién soy? ¿Qué soy ahora? Eres Barnabás, mi amigo. Si te lo quedas, te convertirás en otro para siempre. No somos amigos. Me abandonarás en cuanto lo tengas. No dejaré que el miedo me domine. No me obligues a hacerlo. Eso es precisamente lo que te obligaré a hacer. A menos que seas tú quien tiene miedo. Mierda.
¿Barney? Vale, 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 vale. ¡Barnabás! Eso va a dejar cicatriz. Está claro. ¿Te ha hecho daño? Me ha dado de lleno, pero no lo perderé. Menos mal. ¿Qué sería de un hombre con un brazo y un ojo? Ay, aunque estoy algo avergonzado, creía que lo que hacía tenía sentido. ¿En qué estabas pensando al ir tras el artefacto? ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? ¿Qué importa tu brazo si podías haber muerto? Al menos yo tenía buenas intenciones. No tienes ni idea de lo que ha podido ocurrir. ¡Casi te mato! Ah, no te preocupes. Soy tan recio como un barco militar. Escúchame. Soy inmortal, ¿entiendes? Y tú no. Si cometes errores, mueres. Del todo. Y los demás tenemos que cargar con ello. ¿Inmortal? ¿Inmortal de verdad? Sí, inmortal. Sorpresa. Sabía que tenías el toque divino. Tengo que perder a todos los que amo. Y estuve a punto de perderte para siempre. Cassandra, así somos los mortales. Nos vamos cuando lo ordenan los dioses. Y yo aspiro a otra vida, con mares en calma y pastel de cangrejo sin fin. No tiene gracia. Puede que no, pero hoy lo hemos pasado bien. Eso es lo que importa, ¿no? No sabemos cuánto durará el presente, pero es un regalo tan bueno como el oro. Oro. Después de todo, esto era una búsqueda del tesoro. Y solo me llevo un brazo roto. Vamos a apañarte. Guardiana, ya lo ves. Eres protectora de los hombres. Una intermediaria entre nuestro mundo y el suyo. Tu viaje te llevará a tierras de reyes, reinas y conquistadores. Sobre el agua y cruzando el fuego, a la revolución y la rebelión. Pero tu presencia llevará la paz, guardiana. Asume esta tarea, por ellos y por ti misma. He completado una búsqueda del tesoro, pero aún nos queda otra pendiente. Debería buscar las pistas de Heródoto y Barnabás. Puedo exprimir un poco más estas vacaciones. Heródoto y Barnabás me estarán esperando. Vale. Podría completar todo esto, pero la verdad es que con esto ha sido un buen colofón, ¿eh? Aunque molaría que al romperse la lanza quitase limitantes de nivel, ¿sabes? Que se volviese un juego mucho más plano en ese aspecto. En mi opinión.
Porque ahora mismo lo único que tenemos es un montón de esponjas de vida, porque no puedo hacer prácticamente nada. Ya que, ¿sabéis en lo que he caído? ¿Eh? De que eso maravilloso, esa habilidad maravillosa, ese grabado maravilloso amarillo no sirve de nada si no tengo esto. Porque hemos matado de un solo golpe a gente que no hemos matado nunca de un solo golpe y nos lo han quitado. A veces pasa. A veces pasa. El contador que veis vosotros no es el contador de verdad. Sí. O sea, podéis haber 10 personas aquí que a lo mejor Twitch dice, pues solo estás tú. Coño, yo el día este que tuvimos media de 12 o 13, literalmente, cuando terminé directo me ponía que éramos 3. Bueno, menos mal, eso se cobra exactamente igual, ponga el numerito que se ponga. Si tú lo comes en el canal, ese dinero va pa' mua. Suele haber gente siempre lurkeando por ahí. O sea, que da igual lo que ponga ahí, estoy diciendo. Ya está, o sea, tampoco tiene más misterio. Siempre estáis hablando los mismos y siempre estamos con 9 u 8 personas, o sea, quiero decir. Bueno, no dirás que no he conseguido sacar a Cassandra de su desidia. Me sacas de mi desidia y me metes en problemas. Uy, ay. Te he pedido ya perdón por eso.
Cuando vine a Corfú, no pensé que acabaríamos enredados en una historia de tesoros legendarios. Dicen que la vida es muy sosa sin sorpresas. Es buena razón para brindar. También por ti, Ícaro. Sí. Solo tenemos una vida que vivir. Debemos aprovecharla bien. ¿Una vida? ¿Lo dirás por ti? Tienes razón, Barnabás. Los héroes como Cassandra siguen vivos en las historias y leyendas de sus triunfos. Viven para siempre. Escuchad. Quiero que sepáis que pronto me marcharé. Navegaré unas aguas que jamás soñé cruzar. Y no sé cuándo regresaré. ¿Te vas? ¿Otra vez? ¿A dónde? ¿Por qué? Iré donde me necesiten en el mundo. No puedo huir de mis responsabilidades. Alguien, es decir, algo, me dice que mi viaje aún no ha terminado. No podíamos reservarte solo para nosotros. Aunque estarás en todos mis escritos, por supuesto. ¡Qué gran honor! ¿Podrías darme alguno de tus manuscritos, Heródoto? Seguro que las gentes de tierras lejanas estarán encantadas de leerlo. No te molestes. Con estas tierras me basta por ahora. Pero si lo dices en serio, un escritor va siempre preparado. Toma. Pero no hace falta compartirlo. Es para ti. Yo también tengo algo para ti. Sí. Pero un cierre literal. ¿La lanza? Sabías lo que era desde el momento en que me conociste. Pero ya no la necesito. Ahora es tuya. Cuidado. Sigue afilada. La guardaré como un tesoro. Bueno, aunque no soy de los que rechazan regalos, la amistad es suficiente para mí. ¿Solo quieres amistad? Entonces tendré que buscarme otro segundo al mando para este viaje. ¿Yo? ¿Que viaje por el mundo? ¿Contigo? Si me aceptas como capitana. No sé hasta cuándo podrán izar velas estos viejos huesos. Pero iré tan lejos como pueda. La Adrastea es tuya. ¿Y cuál será tu primera parada? No lo sé. Lo que sí sé es que necesitaré un arma nueva. Egipto siempre me ha fascinado. ¡Ah! Uno de mis lugares favoritos. Te contaré una de mis mejores historias. ¡Ok! ¡Ok! Oye, mira, ¿qué quieres que te diga? Pero sí. Hostia, me ha dejado buen sabor de boca, ¿eh? Me ha dejado muy buen sabor de boca. Y mira que hemos entrado. Hemos entrado aquí en plan bueno. A ver. Hemos entrado aquí todo el mundo en plan Sí. Bueno, yo no he criticado nada. No sabía lo que tenía, pero Estelian dijo que
Ahora, menos mal que lo hemos hecho lo último, porque... esto es, se supone que es lo último que hacen, ¿sabes? O sea, en verdad, menos mal que dijimos, me. Hostia, pero ha estado muy bien. Sí, 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 o sea, sí, me ha chocado mucho más las vueltas que ha dado este contenido adicional que el anterior. Ya, eso es lo que estoy... Por eso lo estoy adelantando en vez de... es que esto es muy de esta gente. Rollo, que al final te pongan algo. Vamos a ver. Sí, a ver, tiene sentido. Ha dicho... No. Este contenido descargable no he visto nada. O sea, de este contenido no he visto nada. Es la primera... Por no haberlo dicho, hijo de puta. Cabrón. A ver, se ve venir, ¿no? Porque es lo que acaba de decir, en plan... ¿Sabes? No. Si es ahora cuando eso, ¿no? Técnicamente. Es de lo último que ha dicho. Chuchu tampoco. Pero nos hemos hecho todo y no ha salido. Por eso te digo. Puedes. Hostia, tu trabajo gente dinámica, hostias. A ver, eso es lógico, porque al principio del juego te dicen, mira, esto es recogido por el propio Heródoto. Al principio del juego, literalmente. En el inicio. Cuando tiene la lanza
Siempre se me olvida su nombre. La protagonista del presente. Es lo primero que dice. Que también tiene escritos. Que es por lo que... Leila, gracias. Que es por lo... Si no, la guitarra es la polla. Pero es eso. La primera cinemática, antes de decirte si quieres jugar con Alexios y o con Cassandra, te lo dicen. En plan, oye, mira, que nos hemos encontrado esto que es de Heródoto y también tenía aquí una lanza maravillosa, ¿sabes? Oye, escúchame, que ya nos hemos comido tres veces créditos. Y creo que estos créditos son los más largos. Y es el contenido más corto. Por favor. Crédito, suéltame el brazo. Crédito, suéltame el brazo, por favor. Joder. Esos créditos sale hasta el chofer que lleva las copias en físico a la tienda. Total, ¿eh? Bueno, pues puede ser, ¿eh? Pero escúchame. Espérate, porque... acá... Es que he visto ahí arriba uno. Bueno. Aquí sale hasta el catering, tú. ¡Joder! Pues nada. ¿Acabo de leer chofer? ¿Acabo de leer chofer? Escúchame. He leído chofer ahí arriba. De forma no irónica. He leído chofer. Me estás jodiendo, ¿no? Ok. Fuera coñas, he leído chofer o chofer, algo así. Sí. O sea, pero es lo que digo. Normalmente en estos créditos lo que sale es en general los que han hecho esta parte del contenido, ¿no? O sea, aquí trabajaron todos muy fuerte, ¿o qué? Sí, no, es el cierre final, pero final. Vale. Esto es lo final. O sea, especie... Esto es las gracias dedicadas. ¿Cómo? ¿Qué? No sé qué significa lo que ha puesto ahí de bebés. O sea, los nuevos, los que empezaron a trabajar.
o no. La verdad es que no sé muy bien lo que es. Jotason.org. Ahí creo que... ¿Cómo? A ver... Ah, vale, o sea, simplemente te está la licencia, así, mierdas varias, así. Es que he visto ahí un formato de imagen y me ha hecho mucha gracia. Ahora, ahora es cuando, cuando sale lo que tal. Biblioteca de Alejandría. Todo el mundo leerá tus palabras. Técnicamente es como lo tienes que hacer. La historia de Cassandra continuará en Assassin's Creed Valhalla. Vale, y ahora... Sí. Y aquí es las misiones esas, ¿no? Sí. Aquí son cuando... Espera, os voy a dejar esto porque, porque mola un montón, ¿vale? Pero ya hemos terminado. Me parece, fuera coñas, me parece una muy buena forma. Me parece una muy buena forma de terminar un juego. Me parece una de las formas más originales. No mucha gente lo llegó a ver. Yo uno de esas personas. Me parece posiblemente una de las mejores formas de terminar un videojuego. Me parece la hostia. Ha ha ha.